perdón. Y enciende mi corazón. Enciende mi corazón. El fuego de tu amor. El fuego de tu amor. Amén. Amén. En primer lugar, hermanos, expreso mi alegría de estar nuevamente aquí con ustedes. Ya, siempre es una alegría para mí volver aquí, celebrar la Eucaristía con ustedes, que tantas personas que conozco, que quiero y me quieren. Es realmente un motivo de gozo en el Señor. Este es el Señor, es algo maravilloso, es lo que me mantiene vivo y alegre como cura, como misionero. La amistad y el cariño que he tenido con las comunidades del Estado. En segundo lugar, saludo desde mis seminaristas. Estoy con los seminaristas. Tenemos 34, es decir, jóvenes que se están preparando para ser sacerdotes misioneros. Estoy por allá en Colombia. Yo estoy encargado de un grupo de 6 jóvenes especialmente, que me toca caminar con ellos. Y son jóvenes de 24 a 30 años. Son jóvenes que vienen de diferentes partes del país y están ahí pues preparándose para ser misioneros. Y estamos viviendo con unos campesinos. No es pues un seminario para retirado o lejos del mundo. No, estamos en un área de campesinos rural. Y allí pues compartimos la vida de los campesinos. Las culebras son, por ejemplo, vecinos nuestros. Cada uno visita. Es lo más difícil de todo. Para mí lo más difícil de esa área ha sido las culebras. Porque realmente yo soy misionero, pues, vi culebras en África también, en tiempo que estudié, pero no he podido superar mi temor a las culebras. La gente me dice que ellas son inofensivas, que tranquilo. Y yo les decía, bueno, si están evangelizadas, tal vez sí, pero no, me dan mucho miedo. En fin, estamos así y estamos con los campesinos, muy la gente campesina, ustedes saben, todos venimos del campo prácticamente. Entre muy pobres, pero súper sencillos, mejor dicho, súper generosos con todo, y también con muchos sufrimientos. Muchos de esos campesinos, donde yo estoy, viven allí porque han huido de otros lugares. A varios de ellos les han matado a sus seres queridos por esa violencia que hay en Colombia, a otros se los han secuestrado, otros no saben dónde están sus hijos. Entonces las familias viven como con esos dolores de no saber, pues tan duro eso. Con los seminaristas, todos los días tenemos clases de Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios. Yo pues estoy ahí para enseñarles y ayudarles. También les enseñamos inglés, también les enseñamos otras cosas. Y cosas prácticas. De esos jóvenes, tengo uno que es constructor. Es muy bueno porque es el que repara la casita de nosotros, que es muy sencilla, necesita reparación permanentemente. Tengo otro que es electricista, va a ser un misionero electricista porque ese le busca todo cable, todo para él hay que repararlo. A otro es muy bueno en las matemáticas y en el álgebra y en la trigonometría. Entonces el área lo busca para que asesore a jóvenes. Están en la escuela, en el colegio, les ayudan. Y así tengo otro que es ventrílogo. No saben si saben qué es eso. Ventrílogo es la persona que habla con la garganta, no mueve los labios, sino que habla desde aquí. Entonces tiene unos muñecos y con eso catequizamos muy bueno porque tiene un muñeco que es un niño, se llama Juanchito. Entonces en las Eucaristías los niños es el que predica. Pero es porque el joven este habla desde aquí, no parece como que parece que fuera otra persona. También tiene una pareja matrimonial, entonces cuando tenemos encuentros de parejas, lo llevamos para que en fin. Tengo también un muchacho que es muy buen cocinero. Esa es una cosa muy buena tener en la familia, es muy cocinero. Ya que yo no cocino, pues tiene que dar agua todavía. En fin, pero estos muchachos están ahí caminando con el Señor, aprendiendo cómo ser misioneros y discípulos del Señor. Tengo muchas saludes de ellos, porque ellos saben de ustedes, porque les he hablado de esta comunidad, de lo que viví aquí y del apoyo que ustedes nos dan. Muchas saludes de ellos. De mi familia, ahí estamos en las luchas con todas las familias, que los casados, que los separados, que los jóvenes, que tenemos por allá unos jóvenes que viven en
saber nada de nadie, solo su computador. Todo eso está normal hoy, también lo padecemos en mi familia. En el país tenemos un nuevo presidente, estamos a la expectativa, parece que es de izquierda, no sabemos realmente cómo va a ser, estamos pues a la expectativa, entonces ya el dólar se subió, o sea que el peso colombiano vale menos, cada vez menos, las empresas quieren salir, entonces si salen las empresas quiere decir que el empleo va a bajar, entonces estamos con esa situación. Llueve, ha habido cambio climático, llueve, hermanos, en este país nuestro, lloviendo desde febrero, permanentemente todos los días, eso es inusual, y va a seguir dizque hasta agosto. Entonces, los pantaneos, los derrumbes, a veces uno quiere salir de la vereda al pueblito y que un derrumbe, entonces los carros no pasan, hay que esperar la maquinaria, que renueva la tierra, todo lo mismo que pasa en sus países. Estamos pues en esa situación. Pero nada, aquí estamos, animados, alegres, se nos han muerto varios seres queridos, obviamente. Aquí también en esta comunidad me he enterado de muchos seres queridos que también conocí. Es la vida, así es la vida. Entonces hay que aprender a caminar con el Señor para que en la vida, en las dificultades, en lo que pase, no desfallezcamos, no. Estamos peregrinos, caminar. Nada de decir, mire la vida. Yo tan de malas, no. Pues nosotros no hablamos de malas, ni de brujos. Allá en esa realidad donde yo estoy, ¿creen en la brujería? Un señor con un ánima, un señor con un carro, de segunda. Y es muy cristiano, pero también creen en las brujas. Y entonces eso no va, hermanos. Si creen en brujas o brujos, yo le digo, eso no va. O uno o lo otro, pero no le choca con esa mezcla tan peligrosa. El hijo compró a este señor compró el carro, pero mamá, pasaron dos días y viene la mamá y me dice, padre, hágame un favor, imagínese que mi hijo compró un carrito de segunda y a la semana le falló el motor. Le falló. ¿Qué pasaría ahí? ¿No? ¿Por qué no se le volvió a preguntar qué pasó? Pues, el que le vendió el carro o el libre, lo que sea. Me dice, no, padre, es que ya averiguamos qué pasó. ¿Así? ¿Qué pasó? No, es que una amiga mía me dijo que eso es que le tienen envidia y le hicieron una brujería y el motor, por eso no funciona. A ver, entonces hoy el Señor, en la palabra de Dios, da lo que tú dices. ¿Qué es lo importante en la vida, hermano? Nos cuenta el Evangelio. Le preguntaron al Señor, una persona muy cara, dijo, Señor, ¿qué es necesario para yo salvarme? En otras palabras era esto. Le preguntaron al Señor, yo quisiera vivir bien. ¿Qué es necesario para yo vivir bien? Para yo vivir con el corazón lleno. Entonces el Señor le dijo, es lo que dice la Biblia. Entonces le pregunta al Señor, ¿usted sabe qué dice la Biblia? Y dice, ah, sí, yo sé. La Biblia dice que para ser feliz hay que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo mi ser, y al prójimo como a mí mismo. Amar. Oiga eso, eso es lo que dice la Biblia. Si usted quiere ser feliz, ame con todo, y en serio, y respetando a las personas, comunicando con ellas. Pero ame. Ame a Dios, que lo dice el mandamiento. Pero no solo Dios, lo más importante es amar al prójimo y que usted se ame a sí mismo, se respete a sí mismo. Y cuando usted ama al prójimo y se respeta a sí mismo, usted ama a Dios. Entonces le dice el Señor, ajá, le pregunta el Señor a Jesús, bueno, mira, usted está hablando de que hay que amar al prójimo, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es? Y le dice el Señor, ah, yo le voy a enseñar quién es el prójimo. Y le contó una historia. Y empezó así. Que una vez había un señor que iba por el camino. Eso es como los pueblos nuestros. Son veredas, muy solitarios, los caminos. Entonces dice, un señor que caminaba y lo atracaron. Los ladrones lo atracaron, le robaron todo, lo golpearon, lo dejaron en el camino.
camino, semidesnudo, con heridas, grave. ¿Usted se imagina eso? Entonces dice el Señor, imagínese que le pasó eso a ese señor. Y en el camino llegó un sacerdote. Y dice, un sacerdote, oiga eso, que supuestamente debemos ser los más compasivos y misericordiosos de todo el mundo. Y el sacerdote vio al herido en el camino, dio una vuelta, lo vio y siguió. No hizo nada por el pobre la víctima. Después vino un levita de la Biblia, un levita, es una persona muy educada, muy instruida, que sabe muchas cosas de la Biblia, de las leyes, de muchas cosas. Vino, vio la víctima, le dio una vueltecita, vio qué le pasó y no hizo nada y siguió. Ah, pero vino un tercero, que se llama un samaritano. ¿Un qué? Samaritano. Los que están durmiendo, que aquí los veo, no despierten. ¿Un qué? Samaritano. Un samaritano. Usted aquí un samaritano, este samaritano no era de la iglesia. Oiga, un samaritano, ese no era de la iglesia. No era. Pasó por ahí, por el camino, vio la víctima, ¿y sabe qué hizo? Vea todo lo que hizo. Es increíble lo que hizo este que no era cristiano, ni era de Dios. Dice la palabra de Dios, que apenas vio a la víctima, vea todo lo que hizo. Primero, uno, lo vio. Ojo, esto va a contar aquí, para que sigan cuántas veces, qué cosas hizo. Hizo muchos gestos. Uno, lo vio, le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, le echó aceite, lo montó en su caballo, lo llevó a una casa y lo cuidó unos días. Después de cuidarlo, le dijo al dueño de la casa, tome este dinero, cuídelo mucho, y si le hace falta para seguir cuidando, yo le pago después cuando yo regrese. ¿Cuántas cosas hizo? ¿Cuántas hizo? 11. 11 cosas. Y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Este samaritano fue generoso o extra generoso. Extra generoso. Otra vez, este samaritano lo que hizo fue generoso o extra generoso. Extra generoso. Hermanos y hermanas, a ver, hay gente que es muy mean. En inglés la palabra mean significa amarrado, apretado, como dice en cada país. ¿El qué es? Tacaño. Oiga, y resulta que según el Evangelio de Jesús, los cristianos no podemos ser tacaños. Cuando usted dice, no, pues, yo hago lo que puedo, los demás, perdón. Si no, padre, si yo hago lo que puedo, ¿sí? Ajá, muy bien. No, pues yo de vez en cuando ayudo por ahí, de vez en cuando. Ajá, eso será lo que el Señor pide. O alguien que dice, no, padre, pues yo le ayudo a la gente, claro. No, y cuesto mi tiempo, pues yo ahí cuando puedo, o cuando tengo ganas. O alguien que dice, no, padre, pues yo soy buena gente, yo soy buen cristiano, yo no mato una mosca. Yo no le hago mal a nadie. Yo realmente. ¿Y usted cree que usted es cristiano, señor? Pues hoy vamos a aprender algo nuevo, hermanos. No, no. Para los cristianos, los que seguimos al Señor, no basta con que usted sea buena gente. No. Dice el Señor, ah, pero buena gente en todas partes. Los paganos, los que no creen, también son buena gente. Con los cristianos, no podemos ser solo buena gente. Tenemos que ser muy buena gente. Tenemos que ser muy generosos, extra generosos, con lo que hacemos, lo que damos y lo que compartimos. Y sobre todo, con los que más sufren. Sobre todo, con los que más sufren. En el camino de la vida, hermanos, nos cuenta este señor que lo golpearon. Este señor en el Evangelio al que golpearon representa a todas las personas que caminan por este mundo heridos.
ejemplo, hermanos, las personas que en este mundo, incluso nuestros propios familiares, han pasado por heridas y por golpes muy duros en la vida, en el camino de la vida. Y uno a veces se vuelve como el sacerdote o el levita, como insensitivo, como que se acostumbró. Ah, sí, ya hay algo mal en la vida, hay que empezar. No, no, no. A ver, hay gente que vive con esos dolores que no han sanado, porque es que son dolores muy profundos. No esperemos que los dolores profundos se sanen de un día para otro. Hay gente muy golpeada. Lo que les contaba de, por ejemplo, nuestras familias allá, que les han asesinado a sus hijos, o se los han secuestrado, que son muchos, y hace años. Y aún así dice el padre, esta vida ha sido muy dura, perdí a mis hijos. Hay una señora que perdió 3 hijos, uno se lo secuestraron, el otro se lo mataron en frente de la casa, y el otro está desaparecido. Hace años, todavía lo está buscando, a ver dónde los enterraron, qué hicieron con ellos. Pero no solo ellos, usted también. Usted, yo no sé usted, pero si usted tiene familiares o personas que andan muy heridas, las personas que beben mucho o que están de pronto adictas a otras cosas, no es solamente que buscan un placer en la adicción, es que llevan unos dolores por dentro que tal vez uno no conoce, que están golpeados. Y hay que aprender a entender eso. Que no nos pase como el sacerdote y el levita y dice, ah, por decir, sí, tiene un vicio. Ah, que se acabe su ojo. No, 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 es que superar los dolores del alma. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, llevan dolores de haber sido maltratadas en su país o aquí? Yo no sé, pero yo sé, me escuchan. Personas muy maltratadas en la vida por otros, o por sus padres, o por vestidos, o abusados, o abusadas. Son dolores que no, no, están ahí en el camino de la vida. Entonces uno no puede juzgar tan rápidamente y ya declarar que ya no hay nada que hacer. No, a ver, compasión, generosidad, nos pide el Señor por esas personas. Cada uno seamos conscientes de eso. Y sobre todo ser extra generosos, hermanos, no solo con cosas, no estoy hablando de ser extra generosos con cosas o dinero, es con su tiempo, con su oído, con eso, con su comprensión. Muchos de sus hijos, a ver, cuando hablamos de que muchos de los hijos tal vez andan en esto o aquello, es en algo que pasa, es decir, que hay por dentro, uno no sabe, uno no sabe. Entonces, si no nos pides, a ver, gestos, 11 gestos, como en el Evangelio, o más, escuche, no juzgue tan rápido, siéntese a hablar con él, ore con él o con ella, mírelo a los ojos, piense 2 veces lo que dice, o lo que nos decimos. Son gestos que nos hablan de generosidad. Vaya despacio. No explote tan rápido. Calma. Eche el aceite. El aceite sirve para suavizar la piel. Cuando haya una dificultad con alguien que nos da dolores de cabeza, que hay, yo también, son muchachos amigos que yo veo que dan unos dolores de cabeza a veces. Y despacio, el aceite de la paciencia, despacito. Vamos a hacer algo, pero vamos despacio. Hagamos eso con generosidad. Mirando que esas personas llevan dolores. Si las personas fueran muy sanas y normales, pues no nos darían dolores de cabeza. Una persona sana, equilibrada, saludable, pues lo que hace es darnos su amor, nos hace sentir bien, son responsables, pues qué bueno. Pero cuando alguien ha tenido en la vida, y aquí lo tiene que pedir el Señor, que le ayude a ellos y a nosotros. Cuando alguien ha tenido, hay que pedirle al Señor que le ayude a sanar y que a través de mi presencia o mi escucha, esa persona encuentre esperanza y sanación. Hay gente que sufre mucho en la vida. Imagínense que en la vereda donde yo estoy, el padre que le di, cuando llegamos ahí a vivir a esa vereda con los muchachos, me dijo: padre, yo quiero que usted se encargue
de tres grupos de personas que hay aquí en esta vereda. Uno, los enfermos. Y aquí está la lista. Me dijo, hay 70 en este momento. Y sí, que los muchachos, con los seminaristas. Dos, aquí hay 12 personas discapacitadas que no pueden salir. Viven en unas faldas, en las faldas de esa montaña. Aquí está la lista, visítenos. Y después me dijo, hay 20 personas muy ancianas que viven solas. Aquí está la lista, visítenos. Con los muchachos me puse a visitar, cada día visitaba 10, porque hay que subir unas faldas y con estos aguaceros, unos pantaneros que usted no se imagina. Son unas faldas para dar, bueno, todo muy bueno. Y las culebritas que no le faltan. Visitamos, hermanos, primero los enfermos físicos, pero también, para mi sorpresa, la mayoría de los enfermos eran mentales. No que todos estuvieran locos, pero sí que uno sepa que están mentalmente mal. Tremenda esa vida. Solo algunos los tienen encerrados, como son unas faldas, no pueden salir porque si salen se ruedan, se quiebran, no se pueden. Uno. Dos, descubrimos que estas ancianas, viven solitas porque sus hijos son campesinos y manejan vacas y las fincas o los pastos son por ahí en otras áreas. Entonces tienen que ir caminando por horas a esas fincas porque en esas faldas no da, no pueden cuidar los animales. Entonces las personas ancianas viven solas. Y le cuentan a uno lo duro que es esa soledad, esas personas ancianitas, lo duro que es estar todo el día ahí. Cada día lo mismo, y ya mayores, ya grandes. Pero lo que más me ha tocado en el corazón, donde el Señor me ha hablado a mí, son las personas discapacitadas. Para terminar, son esas personas que en el camino de la vida, Dios mío, les tocó su perdón. Se llama Edison. Este joven, bueno, que no está joven, tiene 28 años. Edison, cuando fui por primera vez allá, viví con la mamá. Y supuestamente en esta visita le llamamos la comunión a todos. Cuando vamos entrando de Edison, este niño tiene una deformación física muy grave, vive con la boca abierta todo el tiempo. Y con un movimiento permanente así, como si fuera el péndulo de un reloj, todo el tiempo. Nació así hace 28 años y sigue así. Obviamente, cuando llegamos ahí, la mamá muy cariñosa, muy amorosa, me presenta al niño, está el joven, termina siendo el padre, entonces vamos a hacer oración, entonces decía, bueno, vamos a darle el cuerpo de Cristo. Cuando llegamos al cuerpo de Cristo, el niño para el movimiento. Es una cosa increíble, no lo hace por otra cosa, dice la mamá, sino cuando yo puesto el sacerdote le ha llevado el cuerpo de Cristo. Se queda así. Y le damos la comunión con algo. Al domingo el niño vuelve, comienza así. Obviamente, este es un joven en el camino de la vida, lleva 28 años. Cuando yo le digo a la mamá, mira, y tú lo sacas al sol, pues porque vive en un cuartito muy oscuro, ¿tiene silla de ruedas? Y dice, no, no tiene silla de ruedas. ¿Por qué? ¿Te hace falta? Dice, no, no es necesario. Es que cuando lo saco al sol, yo lo cargo. Yo lo cargo. Pero si ya es un joven de 28 años, pues, porque tiene todas las facciones que ya va en la zona joven adulto. Y dice, no padre, es que no puedo poner en silla de ruedas. Yo, ¿por qué? Y me dice, te voy a mostrar. Lo descubrió y el niño, el joven, nació sin piernas. No desarrolló las piernas, entonces se le quedaron los deditos de los pies, quedaron así, pegados acá al tronco, de acá para arriba. Entonces, solo tiene el tronco. Nada más. Ya la mamá lo saca el sol. Coge el tronco y va y usa el sol. Dios mío, digo yo, Señor mío y Dios mío,
Uno no entiende las cosas del Señor. A veces uno dice, ¿por qué Dios permite eso? No, yo no sé. No podemos preguntar eso, es que no sabemos. Pero pasa. Le digo a la señora, señora, ¿y usted cuando necesita salir al parque, al pueblo, a comprar cosas, usted cómo hace? ¿A quién deja aquí? ¿A algún familiar? ¿Al papá del niño? ¿A quién? Y dice, dejaba a una hermana mía. Yo, oh, dejaba. ¿Y por qué dejaba? Dice, no, padre, yo tengo otro niño. Entonces, cuando yo iba al pueblo a comprar mi mercado, yo le pedí a mi hermana, que vive en otra parte, que viniera a cuidar al niño, al joven. Y como yo tengo otro niño de 10 años, cuando yo volvía y mi hermana se iba, el niño me decía, mamá, ¿usted sabía que la tía regaña mucho al niño? Y dice, no, sí. ¿Y por qué lo regaña? Dice, porque como se mueve tanto y ella lo alimenta, le dice, lo regaña duro, dice, ¿quieres el quieto? Y le coge la cabeza y con fuerza le dice al niño, así, duro, para que se quede quieto. Y dice, ya, ah, oh, sí. ¿Y qué más? Y a veces lo sacude del cuerpecito, el tronquito del sacude. Dice la mamá, la señora que dice, padre, desde ese momento yo sentí un odio por mi hermana. Estoy sanando todavía. Y segundo, no volví a pedir el favor a nadie que cuidara de mí. Mejor le pido a otros que vayan y vengan. Señora, ¿y entonces usted no sabe? No, no sabe. Pero padre, ¿sabe qué? Descubrí que la misión que tengo en mi vida es amar a esta criatura que el Señor me dio, entregarme por esta criatura, sacrificar mi tiempo, mis amistades, visitar a otros, pasear por amor a esta criatura. Y no por amor. Hermanos, esa mujer encarna el Evangelio. Eso es ser generoso. Eso es sacrificarse muchas cosas por amor a los demás. Y ese es el llamado que el Señor nos hace a todos. A ver, usted tiene hijos, tiene esposo, esposa, sabe de un enfermo, vicioso, viciosa, lo que sea. Yo, en el nombre del Señor, lo invito a usted a que le pida al Señor que le dé un corazón extra generoso con todo lo que haga y diga por esa persona. Nada de esas cosas a medias. Con el Señor es o lo damos todo o mejor no. Por eso, cuando las personas nos entregan de todo, con todo, y sin temor a nada, ¿qué dijeron de mí? ¿Qué no dijeron de mí? ¿Qué no me valoran? ¿Qué tal? Ya eso no. Para los que estamos en Cristo, nos dice la palabra de Dios hoy, los que hemos nacido en Cristo, nacemos a una vida nueva. Ya no nos interesa el llegar. Ni las ofensas te respaldan. Porque cuando uno se entrega y ama, uno ya sabe para dónde va. Y se pone un puente del corazón, alegría. ¿Sabía lo que me entregué a eso? Y esto es lo que el Señor me dio. Esta persona, esta pareja, este hijo, o esta hija, o esta familia. Me entrego. Pero hay que liberarse. Hay que ser generoso. El que no es generoso, a toda hora voy a. Las personas que son muy pequeñas, con el tiempo, las cosas, el amor, el corazón, siempre son quejados. Siempre. Vienen medio aburridos, medio agradables, diciendo, es que yo he hecho esto, es que yo he hecho esto, es que miren, no, sin mirar nada. No miren nada, miren su amor. Miren su capacidad de darse. Y eso, ante el Señor. Ya. Por eso, en el Evangelio, para terminar, ¿sabe qué dijo el Señor Jesús a esta persona que dijo, ¿quién es mi verdadero vecino? Dijo el Señor, el verdadero vecino es usted, cuando usted es extra generoso. Y le dijo el Señor eso, claro que le terminó diciendo, le dijo, muy bien, si usted quiere vivir esta vida bien y salvarse, vaya y haga lo mismo. Vaya y haga lo mismo. Que lo mismo sea ultra generoso. Tenga detalles generosísimos con los demás. Así no te valore. Padre, no sé qué si no me valore, porque acabo siendo bobo. Yo acabo siendo uno, si sea bobo por el Señor, que le hace. Que le diga bobo, bobo por el Señor. Yeah, thank you. Diga gracias. Si usted es bobo, usted se deja. Pues si es por amor. Si usted se las hace por amor y convencido de que lo está haciendo por el Señor, por amor, que le
digan lo que quieran. Pero tiene que tener el amor del Señor en el corazón grande para poder uno vivir así. Y así como Edson y la mamá de Edson, así hay muchas personas entregadas con cariño, con alegría, con amor, sacrificándolo todo por los demás. Aquí, entre ustedes también, sea de ustedes, muy entregados y entregadas a sus seres queridos. ¿Quién viene? Sea de uno de ustedes, muy entregados a la iglesia. Esta iglesia está muy bonita y sé que es, también muchos de ustedes han estado contribuyendo a esto. ¡Qué bien! Eso se trata. Pero no solamente en las cosas materiales, entreguense sobre todo a las personas. Sea generoso y alegre en lo que usted da, en lo que usted es. Sea generoso, progresemos, sigamos creciendo en eso. Sé de muchas personas, misioneros y misioneras, entregados de tiempo completo a los más pobres, a la evangelización, al evangelio. Gente que ha muerto, dado la vida por los demás. Vale la pena gastar la vida así, hermanos. Como les dije la otra vez hace un año, y lo he dicho siempre, y lo he visto, es la persona que solamente se mira al ombligo, a toda hora es yo, mi, myself, yo necesito a alguien. Finalmente las personas se van encerrando tanto, que terminan la vida muy tristes. Es que cuando uno se cierra y se mira nomás a sí mismo, ahí no hay felicidad, ahí no hay libertad, ahí no hay... La cerración es horrible, es como cuando usted se encierra en un cuarto y usted no abre la puerta a nada. Todos los días encerrado. ¿Hay alegría? Hay alegría. ¿Hay luz? Hay luz. Hay que abrir la puerta, la ventana, el corazón, abrir la vida. ¿Hay que tener la vida así? Cuando usted piensa en esta vez, le digo, uy, mamá, por eso el Señor ha hablado ahora de dar vida, de entregarse. Él mismo lo dice en la Eucaristía. Tomen y coman, este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, todo yo. Jesucristo dice, todo yo me entrego. Hagan lo mismo, en memoria mía, ese es el secreto, para vivir esta vida con el corazón lleno, si tal o así. Sea generoso y generoso esta semana, así le cueste que le hacen. Piense en el Señor le ayuda a uno. Digamos todos, Señor Jesucristo, hazme generoso con mi vida. Hazme generoso con mi vida. Con mis talentos. Con mis talentos. Con mis recursos. Con mis recursos. Y con mi amor. Y con mi amor. Amén. Amén. Nos